Buenas a todos, soy Brácula, Brácula80. Hoy os traigo una cosa un poquito diferente, una especie de review, análisis o unbox. Es sobre este cartucho flash que he adquirido para mi Mega Drive 2. Vosotros estaréis preguntando, ¿qué es esto de un cartucho flash? Cartucho flash es un cartucho normal, digo yo, no, tampoco soy un entendido que tiene aquí abajo. Si veis una especie, a ver si llego a captarlo, una especie para meter tarjeta, un ranura para meter una tarjeta SD, el cual tú la cargas con ROMs como que fuera un emulador y funcionan en tu máquina original. Bien, decir ante todo lo primero, ahora que me acuerdo, perdón por el vídeo. No sé si se llegará a apreciar bien y tendrá la calidad adecuada porque yo en mi cámara web es un poco malorra. Pero bueno, para ver lo que es el funcionamiento básico y cómo va, os va a valer bien. Hablando de valeo, este cartucho vale 40 euros, no sé si lo habré dicho antes, vale 40 euros desde China. Tenéis una tienda española que os le vende un poco más caro, lógicamente. También decir que he visto análisis y le ponían que eran malorro los plásticos y demás. Mira, total, la pegatina ni viene despegada ni nada, viene perfectamente ensamblado y de todo. Tiene los cortes que están bien hechos de atrás, los troquelados y de todo. Bueno, y con esto vamos a ver cómo funciona el aparato. Bueno, quito aquí el Chonic que lo tenía aquí. Y metemos el cartucho. Bien, al empezar con el cartucho nos va a salir este menú. Play the game. Si tú quieres volver a jugar al juego que has jugado antes de apagarla, pues nada, das del Start, Play the game. Porque ese juego ya está copiado, ¿eh? Vemos aquí, por pues, Shinobi, uno de mis juegos favoritos de más en máquinas recreativas de Master System, porque yo Master System no la tuve. Y decir, antes os he enseñado que tiene el cartucho arriba un botoncito, el cual emula el botón Start, porque si no recuerdo mal, que yo creo que la Master System no tiene botón de pausa en el mando, le tenía la propia consola y esto emula ese botón. ¿Qué es lo que pasa? Que yo mi Mega Drive anda mal. Y si meneas el cartucho, se cuelga. Porque debe de ser que donde conecta el cartucho debe de estar con un poco de holgura. Si no la tocas, no te lo va a hacer. Pero vamos, yo al principio creía que era el del cartucho flash y no, he metido más cartuchos que tengo por ahí y como lo menes, se queda colgada. Pero bueno, aquí vemos, pues Master System funcionan perfectamente. Debe de tener menos compatibilidad que la Mega Drive. Yo, vamos, solo he probado unos cuantos y funcionaban. Solo uno, no lo sé si será porque es de otra región. También decir, esto es importante, el tema de la región, tanto pa todos, Master System y Mega Drive. Yo le he pedido el cartucho versión PAL, porque mi consola es PAL, no está modificada. Mi consola es original, la de 50 Hz. Y la versión PAL no está liberada ni nada. Entonces yo me encontré el problema de que me he ido a cargar un juego posamericano y me ha dicho que no hay. En el menú viene una opción para cargar cualquier juego de cualquier región, pero a veces funciona, otras veces no. No es difícil encontrar la ROM versión PAL y el problema resuelto. Vamos a ver cómo funciona. Apagamos, volvemos a encender. Decir que si apretamos el reset, vuelve a salir otra vez Shinobi. Vemos Play the Game. Vamos a seleccionar un juego. Pues ponemos de Mega Drive. Aquí tengo un montón de telares. Golden Axe. Ahora mismo está borrando el juego anterior, Shinobi, y está copiando la flash el Golden Axe. Ya nuestro cartucho va a ser Golden Axe.
Nada, decir, ¿qué vamos a decir de este juego? Es un juego que recientemente le han puesto por ahí una nota de un 6, cosa que este mítico juego de Sega, de Beat'em Up, pues mínimo se mereció una nota de 10. Pero bueno, troleadas aparte, vamos a ver que funciona perfectamente. Vamos. Aquí vemos. Vamos a Axel Battle. Y funciona de puta madre. Volvemos a apagar la consola. La volvemos a encender. Si ponemos Play Game, estaríamos en Golden Axe. Seleccionamos otra vez otro juego. Pues Streets of Rage 2. Streets of Rage 2. Y borra Golden Axe y nos está metiendo la flor del cartucho el Streets of Rage 2. No quiero decir de este juego, maravilloso. Uno de los juegos, uno de mis juegos preferidos de Mega Drive. Ahí vemos cómo lo está copiando. Y ya tenemos Streets of Rage 2. Alguno dirá, cago en chos, no vayas, no es este emulador. No es emulador. Es que tengo ahí la webcam, si la muevo se va a ir toda a tomar por un saco. Tengo la mi Mega Drive 2, que es la que tuve yo, la que me compré en los 90. Aquí vemos cómo funciona perfectamente. Perfectamente, se oye perfectamente, no he subido mucho el volumen, digo, porque no vaya a ser que no se me oiga, no se me oiga bien. Y perfectamente funcionando. Vamos a apretar del power y vamos otra vez. Ahí vemos las diferentes opciones. Ya hemos visto cómo cargar ROMs. Y vamos a ver en Options. Options, que lo que he dicho antes de Region Free, hay a veces que funciona, otras veces que no. No es muy complicado llegar y buscarlas por otro lado. Se pueden editar, he estado viendo por ahí con un editor hexadecimal o no sé qué. Yo lo he visto un coñazo. Se buscan por ahí, siempre alguna versión te funcionará. Pasa lo mismo que con el MAME, que vas a cargar una ROM y esa no es y tal, pero que tampoco tiene mucho más misterio. Y en cheat significa que son trucos. Códigos, o lo que quiera decir. Aquí puedes meter códigos de GameGene. Y dicen, no me han comentado que la opción reply. Yo he metido alguno y el juego se me ha colgado. Como es una cosa que tampoco me importa mucho, no le ha dado mayor importancia. Y en Toolbox, que tampoco es una cosa, son opciones, aquí vienen opciones que particularmente no me las voy a dar de listo, no sé ni para qué valen. Y que no las he tocado para nada. Decir que esto no puedes grabar la partida cuando quieras. Tienes que coger y a pelo los juegos. Apagas la consola, enciendes la consola, juegas, te le pasas y se acabó. Si los cartuchos tenían la opción de grabar partida, sí que lo soporta este cartucho flash. Vas a poder grabar tu partida. ¿Qué más? No sé si lo habré comentado antes. Es compatible con 32X y Mega CD. Yo no lo voy a probar aquí porque no lo tengo y tampoco son dos aparatos que ni creo que llegue a probarlos. Tenéis dos. Este cartucho, tenéis una versión superior que vale mucho más caro, que la venden por ahí también, pero vale ciento y pico euros. O sea, te permite grabar partidas in-game, te permite. Es casi, casi como que tienes un emulador. Y bueno, y con eso pues estaría todo. Yo recomendar con la compra, sí, si esperas a que funcione lo de salvar partidas como un emulador, esto no es lo tuyo. Si tienes una Mega Drive por ahí y puedes enchufar a la tele y dices la quiero sacar provecho, esto te va a venir de lujo. Si no eres coleccionista ni nada por el estilo, porque en cuatro cartuchos que compres por ahí, este le tienes amortizado. Eso está claro. Luego también te puede valer, si
eres coleccionista y dices, es que tengo una estantería enorme, por no estar buscando el juego, abre la caja, tal, que eres más cómodo, pues funcionas con esto y esos juegos casi, pues los estás coleccionando ahí, los tienes criando polvo o decorando y ya está. Y le estáis ahí que no les muestra nada. Cada uno que le dé la utilidad que quiera. Yo particularmente lo recomiendo mucho. Si tenéis alguna duda, si os ha interesado este aparatito, lo que sea, no dudéis en ponerlo en los comentarios. Yo de nuevo, pedir disculpas si la calidad del vídeo es deficiente, pero es que es lo que hay. Ok, un saludo, nos vemos.